Ok, ahora se escucha, ¿no? Se escucha, se ve algo, ¿no? Viejo fejo, entre viejos nos queremos, vos Carlitos, quizá. Me duele la guata un poco, cabrón.
Ya, ahora sí podemos partir. La idea original era invitar al Beto y al Mauro a esta conversa de Cabrío. Gracias a la invitación de Angie, de Andrés, de Rock y Metal Chileno. Tuvimos N problemas técnicos, pero bueno, por fin vamos a poder partir. Y bueno, por los mismos problemas técnicos no va a poder estar Beto y el Mauro, mis compañeros de banda. Así que bueno, le damos nomás. Puta, bueno, contarles de Cabrío, contarles de mi experiencia como músico. Bueno, podemos dar un pequeño tour por el museo que tengo acá en mi sucucho, en donde están todos mis tesoros, bueno, que he ido coleccionando por la vía. Bueno. Bueno, ustedes saben que yo soy fanático de The Thing y aquí una de mis cosas más preciadas, bueno, es el Norris Head. Está la cámara al revés, pero bueno, ahí. Y bueno, contarle a lo mejor, bueno, la gente sabe que yo partí en Necrosis hace 1 millón de años atrás, cuando la Tierra aún no se enfriaba. Así es que, bueno, partimos por ahí por el año 80 y tanto, 85, por ahí 84. Yo era fanático del metal, pero como muchos de la época éramos bichos medio raros, ¿eh? Y así fuimos haciendo amigos y amigos, hasta que me hice amigo de los Masacres, y con los Masacres empecé a ir a la sala, yo a ver sus conciertos, y bueno, terminamos con el hermano de Yanko tocando en una banda, o sea, banda entre metemos pura bulla, y ahí conocimos grandes amigos como Picoroco, que en paz descanse, también a Cristian Irarrázaval de Nimrod. Y bueno, formamos varias bandas con Come Gato de Yajaira y Electro Zombies. Y bueno, comenzamos ahí metiendo bulla y un nombre bastante ridículo, bueno, como era chico, pero era entretenido. Y tocando siempre acompañados con Masacre, y bueno, hubo varios cambios de nombre y formación. Y finalmente terminé con Cristian y Raza, con Picoroco y Yerko tocando en lo que fue el primer Nimrod, y tocamos en el Death Metal Holocaust, no me acuerdo qué año fue, pero hace mucho tiempo atrás, con Nimrod, pero era un Nimrod totalmente distinto a lo que todos conocíamos. Era algo absolutamente prehistórico, no sabemos tocar. Yo creo que teníamos dos o tres temas y tocamos como cinco, y la otra eran pura improvisación, pura meter bulla a como era el lugar, bueno, así que bueno, terminamos tocando el Death Metal Holocaust, que fue entretenido, pero fue musicalmente un completo desastre, bueno. Y terminamos, Nimrod no sé mucho después se reformó, y hoy día una banda increíble, maravillosa, con súper técnica. Cristian es un guitarrista de primer nivel. Bueno, pasó un tiempo y los hermanos Nakrut me invitaron, o me conversamos en realidad de formar una banda que fuera más onda veiria, más Exodus, más Testament, y no tan Slayer como lo era, por ejemplo, Massacre. Formamos el Necrosis original. Una de mis bandas anteriores se llamaba Necrosis también. Estaba con Come Gato y Ajaira. Y bueno, cuando partió esto decidimos seguir con el nombre Necrosis. Empezamos a ensayar, entró el Nata Infante. Empezamos a ensayar, hicimos las primeras tocatas en el Monel Plaza y bueno, ahí, bueno, yo creo que todos conocen la historia. Grabamos el disco en Brasil, aventuras, bueno, y les puedo contar mil carretes de la época, así que hay tiempo. Pasó un tiempo después y bueno, hubo algunos cambios de formación. A Brasil fuimos básicamente como trío con parche, fue el Nada y Pepe Nacruz y yo. A Brasil tocamos con un bajista local allá en Brasil,
y en un concierto donde supuestamente iba a tocar Creator. El Mauro me dice que el Death Metal Holocaust fue en diciembre del 85, o sea, esa fue hace 15 más 20, no puede ser 35 años, no puede ser 15 más 20, 35 años, güey. Pura que estoy, somos viejos, güey. Así que bueno, así fue. Necrosis tuvo varios cambios de formación. Salió el bajista, el baterista, y terminamos tocando, me acuerdo, con Alfredo Peña, hermano de Mauro Peña, que hoy día está aquí en este chat y además está tocando, ha sido mi compañero de armas, bueno, en Kingdom of Hate y Cabrío. Bueno, como ustedes saben, Mauro, o sea, Alfredo murió. Y de ahí en adelante yo creo que la banda Necrosis, como el Necrosis original, dejó de un poco de funcionar y dejó, la verdad que perdimos mucha fuerza y fue muy, muy penoso. A todo esto el Mauro, bueno, somos concuñados, su hermano está casado, su hermano mayor está casado con mi hermana, así es que ahí tenemos un nexo, Maurito, de familia, de décadas, de hermandad musical, bueno, desde siempre. Un saludo a Carla Carvajal, que está de Antofagasta. Está, creo que el Lucho de Combustión, Carlitos Quesada por ahí de Seiken. Así que, puta, un agrado estar compartiendo con ustedes. Si tienen preguntas o alguna talla que comentar, bueno, feliz de seguir. Bueno, y después de eso, Necrosis, bueno, se disolvió. Hubo varios intentos a través de los años de reformarlo. Pero por diversas razones no se pudo. Y en algún momento, por ahí por el 2005, se acercó el Nata y el Nata Infante, que es con quien el Nata Infante y yo compusimos el disco de Necrosis. Yo hice las letras y el Nata hizo casi toda la música, excepto Bedfall, Rodrigo Bedfall, por ahí, que hizo un instrumental que se llama From the Sea. Rodrigo Bedfall, su sobrenombre de Atún, entonces lógicamente no podía, su tema podía llamar sino From the Sea. Entonces, bueno, el Nata se acerca a mí por ahí por el 2004-2005 y me dice: oye, grabemos Search de nuevo con la tecnología de hoy día. Y ok, decidimos llamarle al proyecto Kingdom of Hate y regrabamos el de Search. Con el Nata Infante estaba César Añasco, que era un ex Necrosis de las formaciones donde yo no estuve. Y bueno, estaba el Mauro Peña conmigo, entonces era en realidad, Kingdom of Hate era una reencarnación bastante auténtica y como fiel a lo que fue el The Search, el original. Empezamos a poner un segundo disco y un poco el Nata y el César, grandes músicos, grandes amigos, fueron perdiendo entusiasmo con la música. En esto hay que tener el cuero súper duro para tocar en bandas. A veces, bueno, sabemos los que hay músicos acá y veo a varios, ¿no es cierto? Veo a Aldo Taladro, por ejemplo, o está Carlitos Quesada de Seiken. Y bueno, perdieron un poco el interés y la fuerza de hacer música, bueno, y lamentablemente el disco quedó a medio grabar. Lo que estoy intentando hacer ahora es con el ingeniero de sonido, que encontró las pistas, que quedó la batería grabada con Fran Muñoz de Dorso y líneas de bajo del Mauro, mi hijo, un gran guitarrista que toca en una banda que se llama Afterlife Chile. De hecho, él nos parchó cuando fuimos a tocar con Cabrío hace poco a Lima. Y él está un poco completando las pistas, así que capaz que en un tiempo salga un segundo disco, Kingdom of Hate, con temas que nunca pudimos grabar. Hay una pregunta de Julio Guzmán por ahí que dice: ¿cómo fue componer música de los 80 hasta hoy? La diferencia tecnológica en cuanto y cómo ha variado. Puta, es absolutamente distinto. Antes se hacía todo a pulso. Los amplificadores eran o caseros, digamos, hechizos, no eran de marca ni muy refinados. La batería también, me acuerdo que era hechiza. Yo no tenía cómo amplificar la voz, entonces me metía a veces al amplificador de guitarra. Y obviamente los acoples eran salvajes. Tocábamos sin metrónomo, era a carne pato, digamos, a carne chancho, valga la redundancia.
Y bueno, fuimos componiendo temas, se componían en salas de ensayos, o sea, no existía computador, no existía internet, no existía Toolbase o cualquier herramienta para grabar. Entonces, se componía en sala y los temas se probaban en vivo. Yo, cuando empezamos a grabar el demo, fuimos a un estudio de cumbias que había, que era un estudio grande, pero graban básicamente cumbias. El ingeniero sonido no había escuchado metal en su vida. Y grabamos el demo, el Team Hate, por ahí por el año 86, de así. Y bueno, no sé por qué misteriosa razón el disco sonó, el demo sonó bastante bien. Y para la época sonó bastante bien. Y el demo, bueno, tuvo muy buena aceptación en todos lados. Pero la respuesta es muy simple, había muchos menos medios, se hacía todo a pulso, todo a corazón, y la realidad era muy, muy distinta. Hoy día se puede hacer todo a distancia, de hecho con Cabrío ahora estamos trabajando acá algunos temas, Pro Tools, esa taranea que está por ahí, no sé qué nombre dije, bueno. Pero es distinto, y obviamente técnicamente a lo mejor la música de aquel entonces era bastante más pobre, pero tenía su onda, tenía a veces cuando se descuadra el pulso, se acelera un poco y bueno, es un es parte de lo que le da humanidad a la música, en mi opinión. Hay una pregunta ahí de la legendaria polera del Pato Donald con un hasta esa polera se me ocurrió a mí. Tenía una antigua de Disney y nos salía el Pato Donald enojado. Y dije, chucha, esto está a la baja porque se veía como enojado y como dejando la cagada, un poco cuadrada con la música. Entonces, en ese tiempo, entonces agarré el pato, lo dibujé de nuevo, le puse peluca y cambié el bate, era un bate de béisbol, lo cambié por un hacha. Te quedó la raja, bueno, y de hecho, después salió la polera en serie. A los que tienen el vinilo, puta, podrán en el centro de la etiqueta y en el medio está el pato. Entonces. Era algo que salió así como bien para raíz un poco, puta, salió algo increíble que incluso hasta hoy mucha gente se acuerda. ¿Por qué pregunta Gonzo Guitar? ¿Por qué el metal deja de ser contracultural en estos tiempos y por qué personal y no tan colectivo, en épocas donde era más difícil hacer música en esa época? La verdad es que es un misterio, yo creo que una de las cosas lindas del metal y el rock en general es que pasa de generación en generación, al menos yo con mi hijo, músico de thrash metal, incluso tiramos para medio death metal, gozamos con la música juntos, vamos juntos, él, como les decía, parchado a Cabrío en algún momento que dicho el guitarrista no pudo ir a Lima, así que no sé, bueno, yo creo que el metal es más que una moda, más que más que algo que se pueda que se eche, no es algo que te guste un par de años y luego se deje de lado. Entonces, bueno, en mi opinión es una música con sentimiento, con alma y es la razón por la cual el metal dura y traspasa de década en década. Les quiero mostrar algunas cosas que tengo acá, bueno, porque el otro día creo que publiqué una foto en Facebook, dime si se ve, pero acá. Eso que está ahí es el canal de Necrosis, es una pintura hecha a mano, hecha con ojo, acástico. Si ustedes pueden ver, esa pintura no es algo digital, no es, es una pintura con aerógrafo, con parte lápiz y parte pincel. Lo hizo un artista fantástico que se llama Guillermo Arias y que lamentablemente está retirado del arte gráfico, pero una de las cosas increíbles de aquel de entonces, cómo pudimos hacer el disco, porque se hizo todo en forma con carta, ni siquiera no había correo electrónico, se hacía mandamos todos los originales por carta. Básicamente eran
como diapositivas que se mandaban con un mapa. Entonces, ahí me dicen que apague la luz de atrás, es que así me veo, bueno, no soy muy fotogénico, ¿eh? Charbolator, si lo pide Charbolator, me cambio, pues, bueno. Ahí está peor, muy bien. Y ahí está un poco mejor, parece, ¿no? Me parece que no. Ahí está un ambiente más romántico. Nos podemos ver, ¿no? Aquí está mi fiel cabecita de... de Think. Ya ni sé qué voy a estar hablando, pero la digitalización deshumanizó o hizo más cercano y masivo el metal. Un poco las dos cosas. Hoy día las grabaciones suenan muy a Pro Tools, suenan todas muy parecidas, con pocas fallas de tiempo, por ejemplo. Está los bombos triqueados, que suena maravilloso, suena súper nivelado todo, cada golpe. Es más fácil grabar hoy día con forma relativamente, relativamente barata. Se puede lograr un sonido bastante bueno en casa. No hay que tener la tremenda infraestructura de sonido para poder grabar. Entonces, obviamente, eso democratiza o hace más fácil el poder grabar, eso permite que haya mucha gente muy talentosa. Además, hoy día los niños empiezan, no sé, pues a los 10 años ya tienen una guitarra eléctrica y toman clases, pueden ver tutoriales en internet, y bueno, yo creo que permite expresar de mucha mejor manera el talento, lo hace todo más fácil, pero... a su vez le quita un poco de espíritu, entonces es una cosa por otra. Por ahí veo que saluda a Luis Pinto, todavía estoy esperando el vinilo de tu banda, así que avísame en cuanto llegue, necesito tener ese vinilo, bueno, y disfrutarlo como buen fanático del Doom. Bueno, avanzando en el tiempo, en algún momento, me acuerdo en un concierto de Gathering, me encontré con los músicos de Subterra. Subterra es una banda progresiva que no está tan relacionada con el metal, obviamente. Es más onda Marillion, IQ. Y ellos en algún momento me dijeron, oye, armemos una banda. Y dije, sí, pero yo no puedo cantar progresivo. Yo canto horrible, como está bastante evidente. Y lo que sí puedo, si hacemos algo más oscuro, más heavy, encantado. Ya, ok, queremos tocar algo más oscuro y más. Así que terminé tocando en una banda que se llamó Solitude. Solitude Chile, y ya saben por qué Solitude, por la canción de Candlemas, y hicimos un progresivo bastante oscuro, bastante, para mí tenía mucha onda, era con teclados, pero siempre era una onda bien, bien como entre doom, oscura, algo tristona, algo de Pink Floyd, y bueno, lamentablemente esa banda estuvimos un par de años tocando, o en realidad componiendo, maqueteando, y nunca pudimos tocar en vivo ni tampoco grabamos algo. Hay algo que no pudimos seguir en el fondo, no hubo fuerza. Bueno, y después de ese proyecto, que hay unas maquetas increíbles que espero algún día podamos sacar a luz en forma más profesional. Pasó un tiempo y llegó la idea de formar Kingdom of Hate, y Kingdom of Hate terminó un poco porque se fue el Nata y el César, abandonaron la música, gran pérdida para la música todo esto, Nata Infante y César Añasco, y quedamos con el Mauro, quedamos huérfanos, poco, ni con ganas de seguir tocando, y durante la época de Kingdom of Hate conocí a Rod Leiva, que era un batero increíble, monstruoso, que tenía su grupo Infecto Paranoia y toca en varias bandas más. Y lo había visto una vez, lo llamé, y bueno, me dijo, oye, puta, pasó esto con Kingdom of Hate, queremos
queremos que tú ingreses a Kingdom of Hate. Partimos como Kingdom of Hate con Rod y tuvimos un par de guitarristas ahí probando, pero la verdad es que nos dimos cuenta que no era honesto y no era verdadero ponerle Kingdom of Hate, porque no, Kingdom of Hate es una herencia directa de Necrosis. No estaba en la... No estaba César Añasco y era poco honesto porque era otra banda. Y en ese sentido quisimos ser súper íntegros. Era más fácil seguir como Kingdom of Hate porque ya teníamos varios años de carrete con varios teloneos grandes. Y bueno, no nos pareció poco honesto y decidimos partir de cero y nos tiramos al agua de cero y estábamos buscando nombre y puta, igual me da un poco de vergüenza que le hayamos puesto a la banda Cabrío, porque mi sobrenombre, pero y suena como weón cabrón, como el weón que y nada más lejos de eso en realidad. Y un día estábamos con Rot en un carreteando en Bellavista, me acuerdo, y nos encontramos con Anton. Y Rod nos acercamos, el Anton es uno de los máximos héroes de Rod, y obviamente Anton lo conozco desde que éramos chicos, y conversando una cerveza ahí en la barra, me acuerdo, ahí en Bellavista, oye, Anton, ¿se te ocurre algún nombre para ponerle buena a la banda? Y luego me mira con su tono alemán seco, bueno, como medio carepalu. Cabrío, pues, weón, cabrío. Bueno, y dije, chucha, sí, también, pero la verdad a mí me da un poco de vergüenza y puta la weá. Y el Rod, no, está buen nombre. Y hablando con Chargolator, que siempre ha sido un amigo desde el tiempo el Monor Plaza, desde que tenía 17 años, weón. Chargolato también, puta, qué buen nombre, y la weá, y el nombre. Ah, ok, ya, pongámosle Cabrío, weón, pero, puta, yo no soy, en realidad, el que la lleva esta banda, weón, es Rod Leiva y el Mauro, y el Beto, y el Bicho, weón. Así que, weón, a todo esto, si Chargola tuvo algo que ver con bautizar a la banda como Cabrío, no sé si ustedes saben, pero quien le puso Chárgola, Don Chárgola, es este humilde servidor, weón, permítanme, pues. Chárgola estaba bastante repuestito, desde siempre ha sido bastante recuperadito el hombre, y ahora está empeñado en volver a su vieja forma, y tenía una polera de Chárgola que le fue quedando media chica con el tiempo, y al final le quedaba como sostén, le quedaba como un peto. Y la chárgola, como que la gárgola que tenía la polera, esa era una gárgola verde, me acuerdo, polera negra, se iba estirando. Y era bien gracioso porque quedaba como la gárgola en 3D. Y obviamente que en vez de gárgola, un pequeño twist ahí del nombre, chárgola. Y ahí quedó chárgola, y chárgola nunca me ha pagado los derechos de autor, weón. Creo que su productora ha hecho 1000 eventos, es conocido en todo el mundo como chárgola. Fuera de broma, es conocido en muchas partes, así que Chárgola, me tenéis que pagar los derechos de autor, buen del nombre, Chárgola. Y por ahí Gonzo Guitar pregunta, ¿cómo chucha se dio lo de Sábado Gigante? Y aquí, que a todo esto se volvió un clásico, todo el mundo se cagó en analizar al Chancho Mason. Puta, bueno, me he contado hasta mi historia, y por mucho tiempo yo me enojaba cuando me preguntaban, y la verdad es que te agarren para el huevo de esa forma. Si yo hubiera ese video y no fuera yo el que estoy ahí, que están agarrando al huevo, me agarro para el huevo yo mismo. Pero la verdad es que en ese tiempo, estamos hablando del 88, por ahí puede ser, eran tiempos todavía bastante complicados, porque no me acuerdo si había salido Pinochet o ya estaba Pinochet, pero en ese momento, si tú tenías el pelo largo, te llevaban preso. Y porque sí, por sospecha, existía legalmente la figura de detención por sospecha. Y obviamente que si uno tenía la chasca hasta la cintura, puta la weá, te llevan preso porque sí, porque te iban a patar la raja y a mí me llevan preso un par de veces, me acuerdo. Una vez en Bellavista, dos veces en Bellavista y una vez en el Paseo de Las Palmas, la PDI. Y en los diarios salían artículos de puta, los delincuentes tracher en luchas épicas contra los coreanos y contra los árabes,
Y era una weá, pero absolutamente. Hubo algún incidente menor, pero no era algo como para hacer un tremendo escándalo. Y así es, pues, puta que me salió feo. El hijo Chargolín, weón. Pablo. El hijo. Salió, todavía está en estado de feto el Chargolín. Un abrazo, Chargolita, te quiero, weón. Entonces, bueno, estaba todo este ambiente que te llevan preso porque sí, que los Thatcher eran gente maligna, satánica, weón, que yo me quería subir a la micro, no me dejaban subir, o sea, la micro no me paraba, weón. Andaba un pantalón roto, una polera pintada a mano, la chasca larga y todo el cuento. Entonces llegó en algún momento, había un yo vivía cerca del Canal 13, en la calle Gutenberg. De hecho, si ustedes miran el vinilo, dice ahí que la correspondencia había que enviarla a la calle Gutenberg 66, ahí en cerca del Canal 13. Y bueno, fui a... había un productor de Canal 13, tenía un nombre medio árabe, Abud, algo así, Jorge Abud, no me acuerdo. Y de repente lo veo en estos programas de farándula todavía, ya más viejo, claro está. Y me dijo, oye, pero ¿por qué no van a tocar si ustedes ya están siendo conocidos y vayan a tocar al programa? O hacemos una especie de... Quería hacer... En principio esto era una especie de una discusión, una mesa redonda sobre qué eran los metaleros. Y dije, chucha, vamos, porque quiero que esto se haga conocido y quiero que nos dejen de huevos. Nosotros ni siquiera éramos muy políticos en ese entonces. Nosotros, nuestro alma, nuestro razón de ser era, y todavía lo sigue siendo, la música. Y vamos y dejamos claro que no somos delincuentes, que somos gente que adoramos la música más que nada. Y era una especie de discusión, de como entrevista en el set. Y llegó el día, estábamos preparados para ir, y de repente el productor dice, oye, pero ¿por qué no tocan ¿por qué no tocan en el estudio? Y pueden hacer como un doblaje. Chucha, ya. Y yo ya estaba medio cagado mío, pero al final decidimos como banda, ya, vamos. Estábamos llegando al canal, me acuerdo, y el weón viene y se nos acerca y nos dice, ¿sabéis que toquen en vivo para que interactúen con Don Francisco? Concha, eso, man. Ya. Yo, bueno, no tuve, y debo reconocerlo, weón, que yo la cagué. No tuve las pelotas de decir, no, pare, no vamos a esta weá y hasta aquí llegamos. Y bueno, fuimos, tocamos, pasó lo que pasó. Nuevamente yo asumo toda la culpa, weón, de que yo no manejé mal la weá. El weón me estaba agarrando al weón y yo entré impresionado de que, puta, primera vez veía un set de televisión con 1000 cámaras, modelo, puta, el público con Don Manuel a la cabeza. Y yo lo único que quería que era la weá terminara pronto. Y lo que debía haber hecho, y después analizando el asunto, weón, que debía haberle pegado un empujón al weón o haberle agarrado a chuchá y mandarme a cambiar, weón, hubiéramos perdido todos los instrumentos, que los instrumentos que estaban ahí eran los nuestros. Pero a lo mejor si hubiera hecho eso, bueno, otra historia cantaría, weón, y capaz que Necrosis hubiera sido, bueno, no sé, weón. Pero bueno, esa es la historia. Y les puedo contar que hace un par de años atrás, puta, había en estos programas de recuperación de Don Francisco, que a lo mejor alguien se acuerda el nombre, Roberto Apuz se llama, André Uribe, exactamente, Roberto Apuz. Hay muchos rumores y muchos atribuyen de que no, es que yo, que a mí me invitaron a mí, que el otro no quería ir y que la cuestión, no. Roberto Apuz vivía en la misma calle y tenía parientes en la misma calle donde yo vivía, y por eso se acercó. Y bueno... hace un par de años atrás habían estos programas de recopilación en Canal 13 sobre temas de los 30 años, los 50 años de Sábado Gigante, no tengo idea. Y llegó un productor del canal al bar Lemmy, en Bellavista, donde nosotros íbamos a lanzar el disco, y llega el ¿cuánto se llama? El productor del Canal 13 dice que quería, Don Francisco quería entrevistarme y quería ir al lanzamiento del disco al Lemmy Bar.
Y la verdad es que, puta, debo confesar que me tenté aceptar, porque alguien decía por ahí, creo que Roto o alguien decía, mala publicidad es publicidad igual. Y lo estuve dando hartas vueltas y me imaginaba el Don Francisco polémico en el Cárcamo, que iba ahí con el Cárcamo. Y hubiera sido bien freak, imagínense a Don Francisco presentando a Cabrío en vivo en el Lemmy, bueno, el Lemmy estaba completamente repleto para el lanzamiento. Entonces, chucha, hubiera sido la weá más freak del mundo. No. Finalmente dije que no, y eso también, puta, no. Internamente en la banda, puta, hubo harta discusión y hubo más de algún desacuerdo al respecto, pero dije, chucha, no, creo que no vale la pena. Mantengamos la integridad, mantengamos la honestidad de esta banda y si vamos a hacer algo y que resulte por la música, pues, y nada más. La música es nuestro amor, lo que hacemos con pasión, con ganas, bueno, y por eso, bueno, tengo 52 años, aunque me veo de 35, y sigo haciendo música, y mi pasión es escuchar música. Puta, yo me levanto escuchando música y termino el día escuchando música. Y así que le dije que no a este caballero, y después el programa salió igual, como a los meses después, no sé si alguien lo vio, pero básicamente el caballero me pidió disculpas en cámara. Me pidió disculpas en cámara, dijo que él a veces no se daba cuenta de lo que pasaba. Y la verdad es que no creo que fue una buena decisión, güey. Es como, creo que fue una decisión honesta y una decisión del corazón, güey. Y ahí veo, puta, a Paolo decirle, digo, la música es nuestro pilar. Claro que sí, pues, bueno. O sea, queda claramente demostrado, los más veteranos, tú, Paolo, puta, está Carlitos, que sabe, no sé si está por ahí todavía, pero el mismo Chárgola, weón. Chárgola es impresionante el empuje, puta. Y yo estuvimos haciendo hartas cosas juntos en algún momento, weón. Y la verdad es que el corazón que hay que ponerle, weón, y el cuero chancho y cómo moverse. Es algo, bueno, que se lleva en el ADN, bueno. Y quizá, bueno, como la energía siempre está pa hacer música, bueno. Así que, puta, hubiera sido re entretenido, Oscar, bueno, un trash cómic con la vuelta, con Don Francisco presentando a Cabrío, bueno. Así que, bueno, hicimos grabamos el disco de Cabrío en los estudios Orange, hace ya, puta, ya han pasado como 4 años de que empezamos a grabarlo. En algún momento de la grabación, yo entre estrés, bueno, y estaba, bueno, con un sobrepeso charboliano totalmente, bueno. Puta, empecé a sentir problemas con la garganta, me costaba hablar, siempre me dolía y todo el cuento. Y estaba en plena grabación del disco, bueno, y por estas casualidades de la vida me encuentro con un profesor de canto lírico. Y conversando con él, puta, me acuerdo que me compró unos discos, no me acuerdo cómo fue. Conversando con él, me dice: yo noto que tú tienes un problema serio en tus cuerdas vocales. Y si no te pones las pilas, capaz que de aquí a un año o en un par de años no vaya a poder hablar, ni siquiera hablar. Y, puta, ¿qué hago? Bueno, está el disco a medio grabar. Grabé un par de tomas y eran espantosas, pésimas, sin fuerza, pajera la weá. Y la verdad es que la música de Cabrío vocalmente es súper demandante, bueno, porque es hay que gritar con mucha potencia y un tono como un poco más alto que el típico gutural, el típico gutural que es. Tiene un toque bastante especial, estoy siendo un poco modesto, pero exige un esfuerzo no menor de las cuerdas vocales. Puta, decidí congelar la grabación de las voces del disco, el disco estaba prácticamente listo en todo lo demás, y empecé con clases de respiración, de yoga. Me acuerdo que me tenían haciendo ejercicio, haciendo
por minutos y minutos, y tenía que con un cronómetro controlar cuánto rato duraba. Y bueno, ahí paramos, no sé, bueno, puta, el disco no sé cuánto tiempo se habrá suspendido, no sé si está el Beto, bueno, o el Mauro, o el Bicho, o Rod, pero creo que lo paramos como por lo menos cerca de una. Bueno. Entonces, al tiempo después volví y terminamos de grabar el disco, weón. Y el disco a mí me pareció que iba a la raja, weón, suena increíble. Salió editado en Suecia en vinilo, que el formato, a mi juicio, y hay muchas discusiones y todo el mundo tiene su opinión y la respeto, pero para mí el formato más noble de música, weón. Y el vinilo, además, tiene un arte, weón, pero increíble, que lo hizo un mexicano, que se llama Nelson. Puta, se me olvidó el nombre, en mexicano, pero ha hecho unas carátulas de varios discos increíbles, como de varias bandas, como bien conocidas, Dark Throne, estos brasileños, todos estos portugueses que se parecen un poco a, que son medio gothic metal. Pero bueno, el arte quedó maravilloso, está acá, no sé si lo puedo, no se ve ni una hueá con los reflejos, ahí se ve. La verdad es que el arte de este disco es increíble. Y este pintor, este ilustrador digital, la verdad es que tiene creencias satánicas serias. Néstor Ábalos se llama, me dice el Beto por ahí. Él cree fehacientemente en el satanismo y vi ilustrando este tipo de cosas. Y un poco, le tuvimos que bajar un poquito el tono tan satánico a la carátula. Y la quisimos orientar un poco al contenido de las letras. Las letras de Cabrío tienen harto que ver con temas de contingencia, de, no sé, manipulación de alimentos, y a temas de la iglesia, de la situación actual de la iglesia. Así es que, bueno, es como. Creo que refleja fielmente lo que es el disco. Si ustedes se fijan, la Virgen tiene una corona de jeringas. Si no tienen el vinilo y ven el CD, fíjense en la corona de la Virgen, y son jeringas. Y tiene que ver un poco con laboratorio, creaciones de virus. Muy orgulloso del disco. Ahora, todo esto, hablando de música y contingencia y todo eso. Hay un par de temas antiguos de Necrosis que hay gente que me dice, bueno, chucha, bueno, si eso es lo de hoy día. Y esas weas fueron escritas hace año 85, son 15, 35 años. Que menos hate habla de un país lleno de odio, lleno de enemistad. Me acuerdo que en ese tiempo estaba en la universidad, yo estuve en la Universidad de Santiago, y en la Universidad de Santiago había muchas protestas, y eran complicadas. Yo la verdad es que nunca me metí mucho en el tema político, pero me acuerdo que iba entrando de vuelta después de una protesta a la facultad, y veo los especiales como que me miraban con ojos de odio, y si ustedes, a través del casco, y si ustedes ven la letra de Kingdom of Hate, dice exactamente eso. Pero además es como hay odio en todo, como país, digamos. O sea, no puede ser que, pues, a ti te gusta el equipo negro y a mí me gusta el equipo rojo, y te odio por eso, y eso aplicado en todo sentido. Y bueno, esa era Kingdom of Hate. Y otra letra, se llamaba My Fears, que no sé si la han explicado mucho, la he explicado alguna vez, y que también fue bien profética, aunque básicamente es acerca de un dictador que está en su lecho de muerte y está enfrentando, como el juicio que viene entre la muerte, entre la vida y la muerte, y tiene que enfrentar todos sus pecados y todas las cosas que hizo en vida. Entonces, puta, esa letra también muy contingente, obviamente, por lo que pasó en el Chile de los 80, después los 90 y todo eso. Así que, puta, esa letra también fue hecha hace mucho tiempo, y Prayer también un poco es como
tiene que ver con la decadencia de la Iglesia Católica. Y si ustedes miran Cabrío, está Dios sin fe, por ejemplo, y Man Made God, que también un poco tratan lo mismo. Dios sin fe tiene que ver mucho con los horrendos crímenes cometidos por la Iglesia. Hablo de pedofilia, y otras cosas más. Y la verdad es que la letra está hecha muy desgarradora, y entre mi puta, realmente yo soy bien pato. Yo a la cinta, creo que Cintia Santibáñez de Crisálida, había conversado con ella una vez, creo, y dije, la voy a llamar para que cante en el disco. Y la más patuvo, y me dijo, pero encantado, ¿no? Y puta, le puso todo el corazón del mundo, y la interpretación que hace es increíble. Así que, puta, muy agradecido. Bueno, en el disco hay varios invitados más. Está Anton, que en uno de sus viajes a Chile, le pedí que cantara en The Rapture, que es un tema medio progresivo, que tiene que ver con sectas, y él también lo hizo, puta, quedó increíble el tema. The Rapture, puta, ahora caché que salió un tema de Testament nuevo, Children of the, no, se me olvida el nombre de la canción de Testament del disco nuevo, y habla de sectas y las sectas que básicamente creían que el cometa, no sé si el cometa Halley u otro, era una nave espacial. Entonces, cuando pasara cerca a la Tierra, ellos tenían que suicidarse para portarse a esta nave espacial. La letra de Rapture, hecha hace 4 años atrás, trata de eso. Habla de las sectas de Guyana, las sectas de Waco, y también fue un poco idea conceptualmente de la letra, también Mauro aportó ahí. Puta, y sale humildemente, bueno, Testament hace algo varios años después. Así que igual entretenía las coincidencias. Bueno. Por ahí mi gran amigo Andrés Infernal, bueno, nos pregunta, ¿cómo el concepto de tus máscaras en vivo? Las máscaras en vivo, la verdad es que siempre yo tenía el concepto de que había que hacer era más que cinco músicos tocando, había que hacer un concepto. Y empecé a usar máscaras, y Necro me hizo una de las máscaras, que se las voy a mostrar, que la tengo por ahí. Necro me hizo la máscara, que era un cabrío, hemos tenido la idea de ampliar el concepto el concepto de show, digamos. De hecho, esta guata con dientes, que es como un poco primicia para ustedes, ¿no? Es parte de ese tema de usar máscaras y usar un poco, hacer un show un poco más allá de cinco músicos tocando. Creo que aporta al espectáculo, lo hace más entretenido. Así es que siempre ha sido muy, 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 muy entretenido, esto de hacer un show más integral. Y creo que queremos expandir ese concepto. Estamos pimponeando ideas para pa el segundo disco. Hay conceptos súper interesantes. Bueno, ustedes saben que yo soy fanático de John Carpenter, The Thing, y un poco hacer algún concepto relacionado con eso. El otro día leía que con el calentamiento global se está descongelando el permafrost en Siberia, y cuando ocurra eso, van a haber muchas formas virales y de insectos que van a despertar, y quizás que plagas van a expandir por el mundo. Bueno. Así es que, bueno, yo creo que por ahí viene un par de ideas para pa el segundo disco, y estamos trabajando ahí con los notables, y tratando de hacerlo a distancia hoy día. Obviamente estamos todos o en cuarentena total o en semi cuarentena, y se hace todo más difícil, bueno, pero al igual como nos levantábamos y movíamos la raja para ir a ensayar y para ir a tocar, aunque fueran 10 personas, bueno, cuando hay pasión, cuando hay amor por la música, se puede hacer, y hay que hacerla, pues, bueno. Puta, anécdotas, bueno, hay un millón de anécdotas, pues, bueno,
les puedo contar varias, pero de las que se me vienen en la cabeza, hay una ahí que hay varias con Chárgola. Chárgola, se pueden contar la historia, ¿no? Chárgolita, se quedó dormido el tatita, bueno. ¿Dónde está tatita Chárgola? Bueno, voy a contar una historia que no ha sido muy contada de los años 80 y que no tiene tanto que ver con banda, pero sí con la escena. Bueno. Había un connotado personaje que después fue muy conocido, que parece que le entraron a robar, no recuerdo bien. Bueno. Y le robaron prácticamente toda su colección de música. Eran, no sé, cientos de discos, cientos de vinilos, me acuerdo, de cassette también. No se le ocurrió nada mejor que hacer una fiesta con entrada supuestamente para recuperar su colección de discos. Llegaron, no sé, 200 personas a esa fiesta, bueno, y quedó la mansa cagada. Hacían stage desde la chimenea, los sillones, weón, estaba el Guatón Lalo en los masacres, me acuerdo. Habían unos hermanos peleando, weón, que se tuvimos que llegar a la posta. No sé por qué, bueno, a mí se me ocurrió que había que meterle cabeza al water a quien se me ocurriera, porque estaba de santo. Entonces íbamos un lote de hueones cantando las mañanitas y agarramos a la víctima en cuestión entre todos y le metíamos la cabeza al water, literalmente. Y había un amigo que se llamaba Ñañaja, le decíamos Ñañaja, que por ahí lo he visto, pero no recuerdo bien el nombre, weón. Y la weá es que Ñañaja hacía peso, entonces era bien forzudo el weón. Y lo intentamos meter cabeza al water y bueno, no había caso. Y se afirmaba como un cangrejo del borde de la taza en posición invertida y nosotros tratando de empujarlo para meterle la cabeza al water. El water se salió y empezó a correr agua por la casa de este connotado personaje. El agua corría y corría y corría, tuvimos que cortar el agua finalmente. Hubo muchas en esa fiesta, weón, pero al otro día, weón, me levanté, me acuerdo que estaba el Pollo Uribe, weón, de Pentagram, y no sé si había alguien más, pero tratamos de hacer una colecta para traer un gaffito para que arreglara el baño, porque este weón estaba solo en su casa, iban a llegar los abuelos, parece que vivía con los abuelos, e iba a quedar más la cagada todavía. Y en eso estábamos, bueno, cuando estábamos parando entre el jardín y llega el presidente de la Junta de Vecinos. Esto era en Vitacura. El presidente de la Junta de Vecinos, un caballero muy compuesto, muy, muy señorial, ¿no es cierto? Y el caballero era como buena onda. Entonces nos empezó a decir muy calmadamente: caballeros, yo entiendo que yo también fui joven y también me gustó la fiesta y también lo pasé bien. Pero hay un par de cosas que no entiendo. Nosotros, puta, asustados, sorprendidos, éramos pendejos, teníamos 17 años. ¿Y qué sería, señor? Hay dos cosas que no entiendo, decía. ¿Qué era eso, esos gritos destemplados de qué es cabeza al water? Y el caballero no entendía qué es lo que era cabeza al water, por qué gritaban eso. Y hay otra cosa más que no entiendo. Y nosotros, sí, pero... pues, caballero, por favor, ¿qué significa esto en mi antejardín? Porque era la casa de al lado donde vivía la presunta vecina. Y viene el caballero y apunta a su antejardín y había un mojón humano como de 10 kilos, güey. Estaba ahí el mojón. Alguien, participante de la fiesta, no me cae duda, se ha mandado la caja en el jardín del presidente de la junta de vecinos y que quedaba colindante con la casa de donde había sido el carrete termonuclear. Obviamente, este amigo, que es un connotado, pero de verdad famoso, locutor de radio, de televisión en su momento, bueno, siempre relacionado con la música y el rock, puta, obviamente la cagada que le quedó en la casa al pobre, bueno, fue monstruosa, bueno, porque le habían robado todos los discos, todos lo más preciado que tenía él. Puta, la casa quedó completamente destruida. Imagínense el Guatón Lalo, que en ese tiempo ha pesado, Guatón Lalo de Masacre, de haber pesado, no sé, 120 kilos, y se subía un altillo que era una chimenea y se tiraba arriba de un sillón. El sillón se despaturró completo, güey. El agua corría, güey, por esa casa como un río, el agua del water roto, güey. Sé que, puta, hacía un carrete de
un carrete de caballeros de aquel entonces, pues, bueno, fue una cagada, bueno, monumental, bueno. Así que, pues, esa es una linda anécdota de aquellos años, bueno. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen historias, no sé si como esa, porque es como única, pero puta, es una weá que todavía la recuerdo y me recago la risa, weón. Puta Puente Rock, fuimos hace mucho tiempo atrás, pero me encantaría, así que hay que concertar una ida para allá, virtual o presencial. Y encantado, vamos Paulita por allá. Francisco Javier Goñi Goñicaco, weón, puta, mi amigote del alma, weón. ¿Qué fue lo mejor? Te lo Iron nos dio, weón. Puta, hay otra de la historia ahí, pues, weón. Se nos dio la oportunidad de tal, Juan Cerberus también, weón, pues ahí con el rugir del Cancerbero, lo he escuchado un par de veces, entretenía la weón. ¿Qué fue mejor? Telonear a Iron nos dio, weón. Puta, yo soy mega, ultra, mega fanático de Black Sabbath y nos dio la oportunidad de tocar con ellos en el Movistar Arena, weón, y puta, la verdad es que para mí era estar con Dios presente en la tierra. Estaba Ronnie James Dio ahí, weón. Conversé ahí con Vinny Appice, el batero. Traté de conversar con Iommi, con Geezer Butler, y no hubo caso, los weones no me pescaron ni en bajada. Pero de repente viene alguien de la producción, para mí que lo envió Goñi, weón. Me dice, ven para acá, weón, y voy. Y voy y entro a un camarín gigante con varias pantallas donde estaban viendo un partido de básquetbol, me acuerdo, y estaba ahí Ronnie James Dio en carne y hueso, con una copita de vino. Me acerco, weón, y el weón me ve y me abraza, y digamos, estaba conversando 40 minutos, weón. 40 minutos conversando con Ronnie James Dio. Yo no la quería creer, weón, una weá maravillosa. Es chiquitito, weón, pero tiene una fuerza interior, algo que impresiona. Y yo creo que en ese entonces, esto debe haber sido como un año y medio antes que muriera, yo creo que ya debe haber tenido algo de cáncer, porque se veía muy delgado, pero la voz estaba intacta. Y estuve conversando un rato con él, y yo como fanático de fanático de cuánto de Heaven and Hell, de Black Sabbath, puta, me sabía la vida completa de él, de sus primos tocaron en una banda que se llama Elf, y que fue el primer Rainbow con Richie Blackmore de Deep Purple. Y una de las preguntas que le hice, buen puta, ¿qué se sentía siendo él un músico, un cantante, haber tocado con dos de los más grandes guitarristas de la historia del metal? Que es Richie Blackmore de Deep Purple y Rainbow y Tony Iommi de Black Sabbath. Y me dijo, yo he tenido la suerte de mandarme dos clásicos. El primer clásico fue con Rainbow, el Stargazer, y el segundo clásico fue el Heaven and Hell con Black Sabbath. Pero además me dijo, yo he tenido la suerte de tocar con millones de músicos increíbles, y me empezó a nombrar uno por uno a los guitarristas que ha tenido en sus bandas, güey. Bevan Campbell, Craig Gold, y varios más, güey, que se me van. Se me van las fechas. Ahí por ahí el Luchito de Combustión me dice que cuando vino Heaven and Hell, Dio murió los meses después. O sea, claro, yo quedé con esa sensación, güey, de, hay primo de Dio que tiene una banda que se llama The Rods, y me contaba que el bajista de Manowar, Joey DeMaio, le había robado los derechos del nombre, bueno, y no habló muy bien de Joey DeMaio, Dio. Y tampoco fue muy amistoso cuando hablaba de Richie Blackmore. Decía que él se debía a sus fans y que debía, bueno, debía, él se debía y tenía que estar con ellos y tener, cuidarlos como sus hijos, decía. Y Richie Blackmore parece que es como no pescando y siempre está como alejado, como algo más frío. Y él decía, yo soy latino, soy de sangre italiana, soy de Nueva York, pero tengo sangre italiana. De hecho, su apellido es Pavadona, Ronnie Pavadona.
Y yo me siento mucho más cercano a ustedes, los latinos, que, y a los sudamericanos en particular, que a los ingleses. Y una de las cosas divertidas que pasó fue que, bueno, había terminado el Constitución Ángel, mi amigo, varios amigos míos me estaban esperando en el Pollo Caballo, ahí en Avenida Mata, bueno, y yo conversando con Diego, obviamente, bueno, no iba a dejar de conversar con Diego por ir al Pollo Caballo, bueno. Entonces me llamaban a cada rato y yo estaba hablando con Diego, con la copita de vino en mano, y viene y agarro el celular y se lo paso a Diego. Y Diego agarra el celular y dice: Hi, this is Ronnie James Dio. Y lo bueno es que están en el Pollo Caballo. Ya, cabrío, este puro weando. Le colgaron a Ronnie James Dio, weón. O sea, weón, lo bueno, después se querían cortar las venas, weón. Le cortaron el teléfono a Ronnie James Dio, weón. Así que a mí, como fan, me gusta mucho Iron Maiden. Tengo todos los discos, por supuesto, pero sí, para mí, Heaven and Hell, Black Sabbath, Dio, Iommi, son maestros absolutos. Así que obviamente tengo más cariño por la tocata con Heaven and Hell, a pesar de que Iron Maiden, entre otras cosas, tocó Exodus, Kingdom of Hate, Exodus, Iron Maiden, en ese orden. Exodus también es mi banda favorita. Paul Weller para mí es Dios. Este dato me lo dio un amigo periodista que estuvo en La Futuro y no sé si pasó por la Rock and Pop o la Sonar, no recuerdo. En Rodrigo Ulloa, el ruso Ulloa, me dice: Bueno, ¿tú sabías, cabrío, que Kingdom of Faith fue la primera banda de rock o de metal en tocar en el Estadio Nacional? Y haciendo investigación parece que es cierto, pobre. Kingdom of Faith fue la primera banda ever en tocar en el Estadio Nacional. Impresionante tocar. Bueno, cuando nosotros tocamos, de enero fácil 30.000 personas, habían 5 o 6 remolinos a la vez. Y cuando terminamos de tocar, se sentía una fuerza física que te pegaba de vuelta, pobre. Era como, wow, era algo indescriptible. Y bueno, y respecto a. Estuve ahí un rato con los Exodus, muy simpático ellos, Gary Holt y el. En ese tiempo creo que está Rick Honold en guitarra. Y respecto a Iron Maiden, nosotros estábamos subiendo a probar sonido y de repente subió Maiden con un par de guardaespaldas que eran unos buenos gigantescos, el brazo era más grande que mi tronco, güey. Y como que poniendo cara así como no se acerque ni weá, y estaba Dickinson y estaba Harris ahí, y venían con un niño que yo creo que era de estas fundaciones onda Make a Wish, porque lo traían en silla de ruedas y estaba calvo, yo creo que tenía probablemente cáncer. En el fondo Dickinson y Harris querían un poco estar en contacto con este niño que venía además con su familia. Me acuerdo de Charbolita, no sé si está por ahí, se fue, ya parece, se fue el tuto, el tata. Charbolita se sacó una foto con Harris en ese momento, bueno, yo la verdad es que no pude sacarme fotos con Harris ni con Dickinson. Me estuve conversando unos minutos con el niño, bueno, y le regalé polera y disco de Kingdom of Hate, bueno. Y me dice el Beto que hable de la de Vader. Chucha, dime que hagaste Beto. Bueno, ¿cuál es la de Vader? No sé, bueno, cuál es esa anécdota. Mejor no pregunto más porque quizás con qué weá va a salir este weá. Bueno, la idea de esto, como les decía al principio, era que estuviera el Beto, estuviera el Mauro, incluso mostrarle algunas pequeñas secciones de la música que estamos haciendo. Tuvimos todo tipo de problemas técnicos y confusiones. No se pudo hacer, pero a lo mejor podemos hacerlo en una próxima oportunidad. Inventamos algo con los amigos de Puente Rock o con Rock y Metal Chile. Pero estamos trabajando en cabrío, vamos un poco lento, pero a paso seguro. Queremos sacar el segundo disco, queremos hacer algo entretenido. Los temas se vienen bien potentes, yo creo que bastante, algunos de ellos más violentos de lo que es el disco, el Devotion and Hate. Puta, y el Beto me dice: dejémoslo ahí nomás, mejor. Puta, mejor, no contemos esa historia porque
quizás, bueno, ¿qué puede suceder, bueno, a todo nivel? Así que estamos trabajando, veamos qué pasa y puta, la raja haber compartido con ustedes, con gente que de verdad apoya la escena. La Angie y André Infernal, buen puta, se pasan, tienen un corazón que le ponen a apoyar las bandas nacionales. Así es que, puta, la raja, ahí ha estado el Luchito de Combustión, el Juan Pablo Cerberus, mi amigo, uno de mis amigos, mejor amigo, el Goñi, bueno, está por ahí también. Así es que, puta, cuando quieran repetimos esta experiencia, tengo como 10 historias más similares a la del carrete que les conté, bueno, así que podemos guardarla para una próxima edición. Un gran abrazo a los amigos de Puente Rock. Y esperamos, puta, no sé, hacer algo en Instagram, pues un live Instagram con el Beto, y hacer un formato similar en esto, y también puta, queremos hacer algún concierto online en streaming, y puta, capaz que venga por ahí alguna sorpresa de marca mayor, pero no puedo decir nada concreto todavía porque si está, lo estamos afinando. Así que, amigos, un abrazo, de verdad, esto es serio, tomen todas las precauciones. Yo sé que hay muchos que tienen que salir por diversas razones, por pega, por lo que sea, hay gente que lo está pasando mal, encerrado, probablemente se está iniciando una crisis económica no menor, pero abrazo, fuerza para todos. Hay una comunidad del metal, bueno, que la verdad, bueno, a mí, puta, sí, prefiero ver las cosas buenas, siempre hay como cagüines y atado y pelambre y la weá, y yo ya estoy un poco viejo para toda esa weá, entonces me quedo con el cariño, bueno, la hermandad que genera la música. Estoy seguro que estoy hablando en nombre de todos los caros que puta, la música hacemos de corazón, y un abrazo, los quiero mucho a todos, bueno, que suena como Julio Iglesias, y muchas gracias Angie, muchas gracias Andrés por invitarnos, y abrazote, y estén atentos a lo que pueda hacer Cabrío, y estén atentos a la escena chilena también, que hay tremendas bandas. A menos que a alguien se le ocurra la última pregunta, ya llevo como una hora hablando, weas, parece. Mañana hay un latte de Chargolita, y ahí va a sortear un package de Cabrío con un CD, unos pósteres, stickers, unas pulseritas, y también se pueden ganar una once con Alberto Arena, que es como el sex symbol del grupo, y así que participen mañana en el latte de Chara. Un abrazo, amigos, y estén atentos a lo que haga Cabrío. Cuídense.